Una historia de colibrí. Un cuento de Victoria. ¿Alguna vez en vuestra vida os habéis sentido pequeños, muy, muy, muy pequeños, tan diminutos como un colibrí? A lo largo de toda mi vida me he sentido muy pequeña. Nací en una gran familia, de las de la vieja Castilla, con muchos tíos y primos mayores. En una familia tan grande, es fácil sentirse pequeña y perderse en las multitudinarias reuniones familiares. Perderse tiene sus ventajas, como por ejemplo el poder escabullirme a la habitación de los abuelos y rebuscar en armarios y arcones las pelucas y los vestidos de la abuela, tomar prestados los prismáticos del abuelo y jugar con los primos aventuras de piratas, de misterio o de terror, mientras los adultos toman café y tratan de arreglar el mundo. En mi mundo, mientras tanto, cientos de historias cobraban vida a través de mis juegos. Mientras jugaba a ser médico de guerra, exploradora en África o druida en Avalon, dejaba de sentirme pequeña y ensayaba diferentes maneras de llegar a ser grande en algún momento de mi futuro. En lo más profundo de mí existía el anhelo de escribir una historia propia, una buena historia, una historia épica. En el colegio me iba bien, descubrí que si cumplía con todo y no me hacía notar mucho, padres, profesores y compañeros me dejaban tranquila y podía dedicarme a lo que más me gustaba hacer, imaginar y dibujar historias. Cuando cumplí los 16 años, empecé a darme cuenta de que había algo que no iba muy bien en mi historia. En apariencia, todo parecía desarrollarse con normalidad, y sin embargo, yo sentía una especie de alarma roja sonando dentro de mí en forma de ansiedad. Empecé a mirar hacia adentro, a tirar del hilo, a tirar del hilo, a tirar del hilo, hasta que me di cuenta de que lo que estaba ocurriendo era que el argumento de mi historia no lo estaba escribiendo yo. El argumento de mi historia lo estaban escribiendo mis padres, lo estaban escribiendo mis profesores, lo estaba escribiendo la sociedad. Todos parecían tener muy claro cómo tenía que ser mi vida y cuáles eran los próximos pasos a dar. Todos lo tenían muy claro, menos yo. Yo quería vivir una vida auténtica, pero aún no sabía cómo hacerlo. Me faltaba algo muy importante. Me faltaba orientación en mi viaje. Me faltaba mi propósito en la vida. Y así, sin propósito, viví los siguientes 20 años, en los que hice muchas cosas. Estudié bioquímica. Me doctoré en biología molecular. Participé en la investigación de la vacuna del SIDA. Adopté 2 gatos. Estuve a punto de casarme y de irme a vivir a Ecuador. Viajé por 4 continentes. Publiqué tiras cómicas en el periódico local. Y sin embargo, aquella alarma roja me seguía despertando muchas veces en medio de la noche. Sonando, sonando, llamando mi atención. Y yo la iba apagando, apagando, y la ignoraba. Porque me olvidé de que una vez, cuando era niña, quise escribir una historia épica. Una mañana, como otra cualquiera, me desperté muy enferma. Enferma no del cuerpo, sino del alma. Había perdido mi energía, había perdido mi movimiento, perdí mi voz. Perdí mi sonrisa. Perdí las ganas de seguir viviendo. En aquel momento de mi vida era capaz de hacer muy pocas cosas, y una de las pocas que aún era capaz de hacer era descubrir nuevas historias. Mi favorita de las historias que descubrí entonces es la leyenda del colibrí que se convirtió en oro. En los lejanos Andes, en los tiempos del Inca, el Hijo del Sol,
El gran cóndor, Kuntur, era el único animal que podía tener acceso, más allá de las nevadas montañas, a la parte más alta del cielo, el mundo de los dioses, el Hanakpacha. Por eso, el fuerte y resistente cóndor era el único mensajero capaz de traer los consejos del Padre Sol, el Inti Taita, al Inca, para que éste pudiera gobernar con justicia y sabiduría a su pueblo. Cada vez que el gran cóndor aterrizaba en el palacio del Inca para transmitirle los mensajes del sol, el pequeño y delicado colibrí Kenti, que lo observaba desde el jardín, moría por ver con sus propios ojos al Padre Sol. Todos se reían del pobre pajarito y le decían al colibrí que su deseo era imposible, pues él, tan pequeño y débil, jamás podría ser capaz de volar tan alto como para ver con sus propios ojos al Padre Sol. Sin embargo, Colibrí no quiso escuchar las burlas de los demás, sino que decidió usar su astucia y su coraje. Cuando cayó la noche, voló hasta el nido del cóndor y se metió dentro del plumaje del enorme pájaro que estaba dormido. ¡Oh! Al despuntar el día, el cóndor abrió sus enormes alas y remontó el vuelo, arriba, arriba, más allá de las cumbres nevadas de los volcanes, hasta el reino superior, sin darse cuenta de que el pequeño colibrí estaba oculto y muerto de miedo y de ilusión entre sus alas. Cuando llegó ante el Padre Sol, el gran cóndor se puso de espaldas, pues no estaba permitido mirar al Inti Taita directamente de frente. Fue entonces cuando el pequeño colibrí no pudo resistirlo más y saltó volando de entre las alas del cóndor directo hacia el sol, loco por ver la cara del dios. Lo que ocurrió entonces fue que a medida que el colibrí iba volando hacia el sol, se iba transformando poco a poco en un colibrí de oro. Este fue el regalo que el Inti Taita, el Padre Sol, le hizo al pequeño colibrí en honor a su audacia. Para los pueblos andinos, el diminuto colibrí simboliza la audacia y la determinación necesarias para superar nuestros límites y hacer de nuestra vida un viaje épico, sin importar lo pequeños que nos creamos que somos. Conocer esta leyenda me conmovió mucho entonces y desató dentro de mí la esperanza. Así que comencé a explorar, desde lo pequeño y lo débil que me sentía en un auténtico viaje épico, la grandeza que albergo en mi interior y cuál es el propósito en mi vida. Comencé a entrenar para ser un excelente coach y descubrí cómo desafiar mis límites y lo que otros juzgaban si era posible o no era posible que yo pudiera hacer. Y así pude ir descubriendo cuál es el argumento de mi verdadera historia. Sigo sintiéndome pequeña muchas veces. Lo que es diferente es que ahora ya no me importa, porque cada vez que me siento frágil y pequeña, me acuerdo de Kenti el colibrí y me doy cuenta de que tengo la astucia, la determinación y el coraje para reescribir mi propia historia. Una buena historia. Una historia épica. Hoy os animo a todos a que la próxima vez que os sintáis pequeños e incapaces para escribir vuestra propia historia, invoquéis la astucia del colibrí en vosotros. Y quién sabe, tal vez algún día, al despertar de vuestros sueños, os parezca escuchar un suave zumbido y creáis ver por el rabillo del ojo un destello dorado volando hacia el cielo.